Hola, mi nombre es Elaine Mayoral Mendoza, tengo 23 años y pues mi formación la inicié en la Casa de la Cultura Oaxaqueña con los maestros América Escalera Baños y Gerardo Ibáñez en danza contemporánea. Posteriormente pues seguí con otros cursos, talleres que en Oaxaca había, como en el Centro de las Artes San Agustín, en la Casa de la Cultura, en Invernadero Danza, con los que pude foguearme un poco más de lo que era la danza profesional, y pues así yo decidí dedicarme de lleno a la danza. Pues creo que es una plataforma donde uno, como ya sea como estudiante, profesional, puede realmente foguearse en diferentes escenarios con diferente público y hacer que cada vez haya más público para la danza. También como bailarín es una responsabilidad entregar todo en cada presentación y al mismo tiempo ver como diferentes tipos de danzas y diferentes compañías. Para mí la danza significa una transformación de tu energía y es un reto como persona salir adelante ante cada presentación, ejercicio, ir encontrando como cada vez más calidades y sobre todo como ser humano pues entregar todo, ¿no? Tu esencia, energía, es como desnudarte ante el escenario. Pues creo que el poder seguir adelante pese a muchas frustraciones, pese a la economía quizá a veces de no poder siempre tener los recursos económicos para poder asistir a un taller o seguirte formando en algún otro lado. Sin embargo, pues gracias a que también la compañía fuera donde me abrió las puertas para seguir entrenándome ahí y ahora pues poder participar en la obra de Carmina Burana con los 20 años de fuera, me es como una satisfacción y un honor poder participar y regresar pues a Oaxaca después de haberme ido como pues ya casi 6 años de irme de aquí y poder volver y presentarnos en el Teatro Alcalá. Es una gran oportunidad y estoy pues muy emocionada y satisfecha.